Mirá cómo sale la foto. Y yo, con esta estampa, salí horrible. Nos quieren desprestigiar a toda costa. Torcuato Ferreira. Único, ¿no? ¿O no? No hay dos en el mundo como él. Loco como una cabra, el Rengo. ¿Dónde está Aldo? Aldo me dijo que le chupabas un huevo, que no te soportaba más y que prefería volver con la hermana de Ferreira. Alicia Ferreira, la puta madre que te parió. Ya que Mascarita resultó de comisario, quiere salir en la foto, quiere salir en los diarios. Vamos, otro abrazado. Quédate quieto. Ah, Julito, no te puedo abrazar. Estamos. Llévatelo. A los dos. Encierrenlo. Yo sabía que él era un sorete. Lo que no sabía era que vos eras una traidora. ¿En qué te has convertido? ¿Mordés la mano que te da de comer? ¿Llegaste muerta de hambre acá? Te di casa, comida, un trabajo. ¡Hasta un piano te di! La carnada perfecta, ¿eh? Porque si me lo decía Raquel no venía. Pero la hermana de Ferreira, esa idiota, nunca me hubiera imaginado, no puedo entender. Aldo y Dina están en el cielo de los boludos. No, mentira. Escuchame un segundito. No tengo nada que hablar con vos, Trauma. Es algo importante. Ah, vení, vení, tengo frío. Es algo sobre tu hermana. Hay un Trauma bueno que falleció y lo mataron ustedes. Usted está loco. Trauma bueno, dice. Usted es un hijo de puta. Eso es lo que es. Nos culpa por querer buscar nuestra libertad, por querer huir de ese lugar. Es siniestro, es malo, está enfermo. Me aburro mucho. No hay ningún... Ni trabajar. Entonces... Si no me aplaudís vos, me aplaudo yo. Ah, perdón. Pensé que el aplauso era parte de la coreografía. Van a pasar por encima, Samuel. Raquel casi confiesa con un policía. Vas a tener una úlcera vos de tanto tragar veneno. ¡No, es tu culpa! No es mi culpa. ¡Desde que pus un pie en esta ciudad, hijo de puta, la mataste! Es tu culpa porque le llenaste la cabeza de pajaritos de colores. Era mi Raquel, no tu Raquel. Era mi polaquita. Mira esta cara. Trabajo de inteligencia hace. Hasta luego. Demasiado artístico. No me dio ganas de fifar. Yo quiero que los tipos vean esto y quieran ir a fifar, ¿se entiende? Esto es un cabaret, no es el Colón. Basta con esto, es un circo. Y ustedes son dos payasos, no tienen pelota. A mí me tiene que matar gente con pelota. Ya me quisieron matar y no pudieron. No me pueden matar porque no tienen pelota. Mové las tetas, querida. Moveme más las tetas. Te vi el culo una sola vez. Tenés que estar más de espaldas. No funciona así esto. ¿Usted quiere hacer el sexo conmigo? ¿El sexo, dijiste? ¿Me estás proponiendo tener sexo? Eso decís. Ah. Yo no sé dónde está Lenka. Debe estar en el colegio estudiando español. Bastante mal habla. Tenés un aliento que si prende un puro volamos todos. Estás borracha, podés componerte. Pero mi gente, este país es para gente con huevos. No para ustedes, el que no tiene huevos, que se vaya a Uruguay a vivir. ¡Cojones, me comprendes! ¿Sabes que tenía razón? Es verdad. Y quiero saber si usted puede. ¿Querés saber si puedo? Te bajás del auto, bajate del auto. No, pero... No, ¡bajate de mi auto! Yo pregunto en serio, perdón, es que como auto. No tiene huevos... No lo sé, quizás. Perdón. ¿Bajás de mi auto? No. Estás herido en tus partes íntimas. En tus partes bajas. Tuviste una pérdida muy importante. ¿Eh? No tenés malas pelotas, Samuel. Te las voló la polaca. ¡Hijo de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Bueno. Quiero ver. Quieto, no, quieto. El médico no me puede operar, no me puede poner las pelotas. No, quédate quieto porque tenés... ¿No me pueden coser las pelotas? No es un bolsillo, Samuel. ¡Hijo de puta! ¡La voy a matar! Voy a matar a la polaca y te voy a matar a vos. No. Dejar ir a Aldo y yo estar contigo. Vos querés estar conmigo, pero yo me despierto y estás con... Sí.
No con mí. Ningún plan. Somos mujeres que nos quejamos porque vivimos juntas bajo un mismo techo. No hay plan. ¿Entendés eso? No me interesa saber si hay plan ya. ¿Sabes qué sería extraordinario? Si te metes un tiro así, no te tengo que aguantar muriéndote. Es muy desagradable. ¿Por qué? Escúchame, cobarde. Vos no quisiste bajar a los túneles. Sos la única que sabía que yo iba por ahí. ¿Vos me delataste a mí? No, por supuesto que no. Yo no quiero... No pueden bajar las armas. Pensé que nunca iba a decir esto. Podemos dialogar. Te desorientas. No sé si sos muy idiota o muy hija de puta y muy inteligente. Me hablas de caca de rata. No entiendo qué es lo que estás pensando. Me corrieron a los tiros. ¿Vos sos estúpida? Bueno. No. ¿Le meterías un tiro? Te hice una pregunta. ¿Lo mató? Levante los brazos. ¿Quién es el enano? Mi hijo Alfredo. ¿Le explicás al enano Alfredo que a mí no me palpa nadie? Tengo que ver si tiene armas. Ah, era por eso, no me había imaginado. Hasta en el culo tengo armas. Todos tienen armas. Acopio armas, compro armas, vendo armas, como armas y cago armas. Y ellos tienen armas. ¿Qué pensaste que venías? ¿A un cumpleaños? ¿En serio su hijo esto? No sabía que tenía un hijo. Yo tampoco. Venga, vamos, sead sinceros. Ninguno de vosotros quiere trabajar por este criminal. Trajiste un gallego. Es simpático el gallego, no tiene labia. Es un festejante de Alenka, la hermana de la polaca. Quiero que lo conozca, Samuel. ¿Que lo conozca para qué? Que soy el papá de Alenka. Es como yo, en algo nos parecemos. Yo no digo nunca hijo de puta, porque respeto a la puta y a los hijos. Lo que sale, la paz. Me sangran los ojos. Dice 45 millones de pesos ahí. ¿Asunto? Y lo único de lo que te puedes ocupar vos es de ser una inútil. No te podés ocupar de que tu marido vuelva a tu cama. ¿De qué te vas a ocupar? Me gustaría que Torcuato estuviera vivo. ¿Sabes para qué? Para que viera lo inútil que sos y cómo arruinaste todo lo que él hizo. Solo para eso me gustaría. No me hable así en mi propia casa, Trauma. Ah, perdón. Estúpida, inútil, boba, tarada. Hermana. Vos me vas a matar. No me queda otra. Qué forma pelotuda de morir. Baja la cabeza. No. Baja la cabeza. Cerrá los ojos y baja la cabeza. Agotado estoy ya. Estoy muy cansado de esto. Porque él es un pedazo de mierda. De él lo esperaba, pero de vos... ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. ¿Podés llamar al rabino o me tengo que pegar un tiro yo? ¡Andá y llama al rabino! ¿Podés llamar al rabino? ¿Podés llamar al rabino? ¡Gracias! ¡Tan difícil es! A la lagartija le cortan la cola y le crece la cola. El pelo te lo cortan y crece. No me crece la pelota. Quiero que me crezca la pelota. ¿Por qué no me pueden crecer las pelotas? No hay un tratamiento. Porque es que quizás es de otro burdel o algo así. Usted conoce a todos. Si es de otro burdel, andá y reclamale a otro burdel. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué carajo hace este tipo acá si yo prohibí que entre? ¿Quién lo dejó entrar? Yo lo dejé entrar. ¿Escuchaste, polaca hija de puta? ¿Alguna vez escuché una polaca llorar? Es hermoso, porque no se les entiende nada, pero es lindo. Empiezo a tener ganas de hacer pis. No puedo esperar mucho más. ¿Me traen mis polacas? Cuando conviene soy un monstruo y soy un cafillo. Y cuando conviene me vienen a buscar porque soy un cafillo para que ayude. Torcuato Ferreira, te voy a hacer una confesión. Yo estaba pensando en manera de matarte por lo que me hizo la estúpida de tu hermana. Te acabas de redimir. ¿Me podrías desatar que no me puedo desatar solo? ¿Sos vos? ¿Sos enfermera? Ah, padre médico. ¿En serio? ¿Sos enfermera? Ahora, haceme así. ¡Tengo derecho a poder hablar! ¡No estar incomunicado, hijo de puta! Uy, nunca dije algo más cierto. ¿Sabes que es hijo de una puta este? ¿Dónde está Dina? ¿Dónde está? En el cielo de las putas. ¡Hijo está de Dina. Puta! ¡No, no, Helga, Helga! Tranquila, no, Helga. ¿Qué sentido que hagas eso? Se enojó el marido. ¿Puedo saber qué haces acá, sorete con una pluma? ¿Cómo estás? Por eso estoy, qué sé yo. Sí. ¿Te podés callar? ¿Te sacás el cigarrillo de la boca cuando te hablo? No te llamo si lo veo. Es un espectáculo hermoso, lo tenemos que montar en el cabarulo.
¿Saben cómo es esto? Dos idiotas que se pelean por Moretti que no vale ni dos centavos. Es un espectáculo hermoso. Le ponemos música. Che. Vos la tenés que vencer. Pegale fuerte. Porque sos la estrella del cabaret. Tenés que ganarle esta escoba vieja. Decime qué está pasando, Mercedes. ¿Marón? ¡Negro, idiota! ¿Sabés si tiene el pelo largo o corto, Dina? No entiendo. ¿Qué no entendés? Es una pregunta muy difícil. Es la pregunta más simple que te hicieron en tu vida. ¡Alicia! No puedo saber por qué haces quilombo en mi cabaret. ¿Por qué no hacen quilombo en otro lado? Que te la das de clase alta. Venís y hay quilombo. ¿Sabes que sos una crota? ¡Mi culpa! ¡Crota! ¡Ay, abrí! ¡La llave! ¡Abrí! Mirá lo que me hicieron hacer el cielo raso, la puta que te parió. Hay un agujero en el empapelado. Ese empapelado lo hice poner tres veces porque hacía globito. ¿Sabes a qué me huele? A monaguillo el plan. ¿Qué pasó? ¿Se fue corriendo? ¿Se fue a hacer caca? Tranquilo. Conseguí un móvil igual. O sea, para ver qué resolver ahí abajo, ¿entendés? ¿De qué habla? Lo quieren circuncidar. Cortar el pito. Es pequeñito. El cortecito. No. Mi pito es sagrado. Solo le va a tocar a mi esposa después de que nos casemos. Mi hija no se va a casar con alguien que tiene el capuchón puesto, ¿entendés? Ella es judía. El gorro del enano hay que sacar. Un móvil, es un... ¿Entendés? Es un cachito de piel. ¡Se van! Vos decís mentira, ¿no? Mi padre, que era un pedazo de mierda... ¡Va sueldo! Dos horas. Estoy gritando. Los padres... ¡Va sueldo! ¿Dónde mierda está? ¡Va sueldo! Otro. ¿Dónde mierda está? ¡Dos horas que te estoy llamando! ¡Inútil! Sí. Claro. Medio pelotudo, ¿no? Yo también lo pensé. ¿Ves que sos hija mía? Pensamos lo mismo. No es nadie, es un pelotudo. ¿Y por qué le seguía pegando? Por las dudas. ¡Me tratés de estúpida! ¡Estás colifa! ¿Qué carajo estás haciendo? ¡A mí no me digas colifa! ¡Mirá que tenés un arma en la nuca, Trauma! ¡Cuidadito conmigo, eh! ¿Te mocaron un pibe? ¡Basta! 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 ¡Pegaste un tiro! ¡Basta! El mundo está lleno de inútiles. Vos sos uno más. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a dispararte y me voy a conseguir otro Basualdo. Samuel, por favor. Basualdo estaba conmigo, no hizo nada. Había un problema eléctrico en el camerino, le pedí ayuda. ¿Estaba con vos? Sí, estaba conmigo. ¿Qué le estabas dando electricidad? Ya sé que electricidad le estabas dando. Ustedes dos quedan a cargo y se van a fifar. En el mundo hay algo más que fifar. ¿Qué tienen en la cabeza? Cuando yo los dejo... Se van. ¿Volver a dar con vida? Tengo que matar a Bruno. Mátalo. ¿Me estás hablando en serio? Yo no soy así, no hago esas cosas. ¿No hago esas cosas? ¿Viniste acá para qué? ¿Para pedirme que lo mate yo? Si lo mato yo y la idea es tuya, lo está matando vos. Yo en cinco minutos lo puedo matar. Trauma. Con los nudillitos golpean una puerta, entran a las casas, abren la boca, abren las piernas y vuelven con la plata, van a... Y la tiene el rengo de mierda. Me la va a dar. Pierdo el tiempo yo, no desayuné, no almorcé. Yo lo puedo matar, pero es mi socio, no me conviene. Me tiene un poco harto el rengo. Ya está, todo arreglado. ¿Ya está? Vos sacame este tipo de atrás mío o le meto un balazo en cada ojo. No, por favor. ¡Nadie se mueva! Policía. ¿Qué invitaste a todos? ¿Qué es un cumpleaños? ¿Qué haces acá? Cada vez que te busco, estás acá hablando con las cacatúas. Agarralo de la cabeza si mide de alto como un bastón. Así que quiero que se arreglen los rulos, que se pinten, que se enjuaguen las partes donde no le da el sol. Mira lo que llegó con el diario, Samuel. No leo el diario en ayunas yo. A ver, el sistema es así. Esto es plata nueva que va a circular. Son los traumanes. ¿Qué es eso? Poniendo contenta, si a mí me encanta que la gente se quiera. Es un muy buen hombre, Carmen Basualdo, para ti. Esta no sé si es idiota o está siendo irónica. ¿Qué es irónica? No sabes lo que es irónica. Samuel. ¿Estás burlando? Permiso, patrón. Tenemos un problema. ¡Ay, qué bueno! Estaba aburrido acá y necesitaba un problema. Espera. ¿Me trajiste un problema? Muy agradecido porque estaba acá descansando. ¿Qué problema? Acostar, por favor. Yo estoy en la jaula y el loro sos vos. ¿Te podés caer? ¿Sabes cómo tengo los huevos? ¿Querés que te los muestre? No, no me los muestres, gracias. Evítame la imagen, te lo pido, por favor. ¿Por qué me enamoro de puta? Porque son obedientes. La chica se entere. ¿Qué, estás enamorado o es por el apellido? ¿Qué te pasa? Hay millones como ella. Lo tengo que dejar.
infeliz pelagato cornudo. Nada, ¿dónde está el bebé? No. Yo estaba jugando con él. Sí. ¿Conoces el juego del ahogado? No. Alfreda, estoy arrodillado y usted baja igual. Cada vez menos tenés. ¿Podés dejar de retarme adelante de la yuta? ¡Todo! ¡Falló todo! ¡No podés decir que alguien vaya a la tiro sin pensarlo antes! ¡Se piensa antes! A ver. Puedo ir preso si hacen la denuncia. Si Salaverry habla, voy preso. Salaverry está muerto, quédese tranquilo. ¡No lo vi muerto! ¿Vas a fumar mientras yo te estoy hablando? ¡No lo vi muerto! ¡Quiero verlo yo! ¡Pasualdo! Fue un error mío. La batuta de este lugar no es más tuya. ¿Cómo? Es de Basualdo. ¿Pero qué decís? Basualdo, de ahora en más vos manejás este lugar. Es Tramualdo. Tramualdo toma mi whisky, hace mis chistes, usa mi sombrero y dice... ¡Te vas! De ahora en más, él maneja todo. ¿Por qué? Porque una vagina no es de confianza. Porque no se ve, no se sabe qué esconde. Un pene está a la vista. Lo que yo necesito acá es un pito. Este es el pito de Trauman y él maneja el burdel. ¡Acá todo yo tengo que hacer! Ay, por favor. ¿Querés que te lo corte? Te lo corto yo. ¿Sabes qué escuché? En Alemania hay un concurso de comida espantosa para hospitales. Mándalo, gana. Llamé a Ferreira todo el día y no lo encuentro. ¿Lo podés encontrar? No, patrón. La hermana acaba de tener familia. ¿La hermana tuvo una giatuda? Pobre Ferreira, es una tragedia su vida. ¿Una orden para qué, Samuel? Para que metan preso al que cocinó esto. Una chica nueva y listo, ya está. ¿Puedes dejar de romperme las pelotas? Bueno. Es que es increíble, pero siento que me las está rompiendo aunque no las tenga. Raquel me cagó la vida, me pegó un tiro en las bolas. ¿Cobran por dormir? ¿Se pueden retirar? Traigo 5 cadáveres y se mueven más rápido. ¿Se pueden ir? ¿Se van? ¿Durmieron bien? Cobran por dormir. ¡Se van! ¡Se van! ¡No saluden! ¡Es un cliente! ¿Qué pasa? ¡Se van! En la guerra me despertaron así. Necesitaba un poco de acción. ¿Saliste con tu esposa? ¿Qué te importa? ¿Es eso? Hay 3 opciones. ¿Para qué un hombre se arme un carrusel de putas como este? O lo echó la mujer de la casa. O el molusco no le funcionó en la casa y se vino para acá. O está tramando algo. Por favor, ¿se encontraría Raquel? ¿Sos vos enfermo? ¿Todavía te quedan ganas de joder? ¿No la ubicás? Es una polaca malparida, rubia. Déjame a mí. ¿Toda vida no te aburres? ¿Qué quiere? ¿No tuvo suficiente? Hola, Maidele. Yo te llamaba nada más para decirte que acá tengo 2 balas. ¿2 bolas? No. Es cierto que ya no tiene bolas. 2 balas. Con A. Algún día vas a hablar bien español. Son 2 balas. Una es para Lenka, la otra sabes para quién es. Bueno, le presento la madre del novio, mi hija. Y traje 2 testigos, me pido. Traje una madama traidora y una polaca hija de puta. Señor Trauman, seamos en la casa del señor. ¿Y cuál es el problema de decir polaca hija de puta? Okay. Polaca hija de puta. Polaca hija de puta. No. Niño de Ana, cacho de mierda. Dime. ¿Este es el prometido de Ana? ¿Vos te la...? Porque yo me la... Bueno, muchos hombres ya... ¿Cuántas veces has dicho que me la...? Perdí la cuenta. Tranquilo, tranquilo. ¿Cuántos...? Se mueve y disparó. No, dale. Por favor, que eso es polaca pistolera. Vos, mira, parecen testículos. Yo no vine a tomar el té ni a comer testículos. ¿Qué pasa, Raquel? Vení conmigo, no te va a ayudar este tipo. Vení conmigo. ¿Podemos ir a otro lado, que está este cacareando acá y hablar más? Señora, por favor. Hola. Papagayo, ¿me pasás con tu hermano? Usted no me habla de ese modo impertinente. No puedo decir que esto sea la frutilla de la torta. A mí me parece un guiso medio rancio en alguna cacerola abandonada en una trinchera en la Guerra Civil Española. Pero es lo que tenemos para ofrecer.
Le tengo mucho cariño, así que voy a pedir una cara no fea. De base, un peso. Lavadero, todas las porquerías se usan ellos. ¿Según el mapa es acá? Sí. ¿Puedo decir que está acá? Porque el inodoro está acá, si hacen caca nos cae en la cabeza. En mi vida pensé que era muy inteligente. Pero no, me acabo de dar cuenta de que la gente es muy pelotuda, la gente es muy Domínguez. ¿Me entendés, Domínguez? ¿Me estás entendiendo la idea? No. 95% de la humanidad son Domínguez. Y 5% son trauma. Y vos estás 95%. No entendiste nada, es para allá. Es allá, mirá el mapa. Bueno, para mí... ¿Tuviste alguna novedad? ¿Fuiste al Varsovia? No, la vi a Mecha nada más. ¿Y eso no es una novedad? ¿Que la viste a Mecha? ¿Qué te dijo Mecha? Quería hablar con usted porque la echaron de la obra. ¿Quería hablar conmigo? Eso yo le llamaría una novedad, ¿me entendés, Domínguez? ¿Sos tan Domínguez? ¿Quién ha hecho de la obra? ¿El relojero? Sí. Mira vos, ¿sabés qué quiero? Que hables con Bernardo. Me digas que el director tiene que tener una reunión conmigo. No ahora, no ahora. Vas a recorrer todo el túnel, vas a hacer eso ahora. ¿Te parece que yo te lo puedo pedir ahora, Domínguez? No seas Domínguez. Domínguez, para acá. Dale, dale, para. Cabaret Varsovia. Encontrar lugar. Tenía razón. Usted tenía razón. Es música para mis oídos. Yo siempre tengo razón. Cine, dígame qué quiere ahora. Pasar momentos con vos. Soy un romántico. Me doy asco, pero soy muy romántico. Eso quiero, pasar tiempo con vos. Esa, ¿por qué te tocó la mano? Decímelo. Era así, decime que lo odias. Que es un policía, escupilo conmigo. Escupilo. No, espere, 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 espere. ¿A qué viniste? Voy a hablar con esta hija de puta. ¡Qué va! ¡Vas! Vos sos hija de una puta, una empleada. Pero ahora también sos hija de un hijo de puta. El burdel está cerrado. Si quiere nos pega, si quiere nos mata. Estamos en huelga. ¡Huelga la que me cuelga! ¿De qué estás hablando, polaca anarquista? No, yo no voy a comer, Samuel, porque me siento mal. Sentate bien. Asqueroso. Vaya. ¿Asqueroso? ¿Cómo asqueroso? Soy un negociante. ¿Cómo que me cambies si está cerrado el burdel? No es burdel. Cabaret. No use más palabras de puta. Sí. ¿Qué hace este policía de mierda? Acá, ¿qué haces acá? Derecho de admisión, hija. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que yo dejo entrar a mi local. Al que quiero y al que no quiero, no lo dejo entrar. Ya. Esta es la lista de la gente que no puede entrar. Eso, ¿sabes qué dice? Policía Sorete. Sí, sí, ¡va a sueldo! Segundo. ¡Va a sueldo! ¡No cuida la puerta! Eso. ¡Va a sueldo! ¿Quién cuida la puerta? ¿Dónde está la polaca? Llegó la madre del año. ¿Qué haces? Me voy un segundo. Me llenan el lugar de cacas y me voy dos segundos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Oh. ¿Se te salió la tapita del salero y se te cayó toda la sal y después lo limpiaste? ¿Cuánta sal tienes? ¿Te crees que soy idiota? ¿Vos sabés que yo no puedo comer sal? ¡La presión! Se infle como un globo por eso, como una piñata que explote. Me reiría horas. ¿Qué dijiste? ¿Te qué horas? Que me reiría. Ah, perfecto. ¿Sabes qué pasa? Tu risa es un graznido. Por favor, no te rías porque es una risa insoportable. ¿Vos sabés que este dudó de volver de la muerte con tal de no escuchar tu risa? ¡Come, idiota! ¿Querías verme? Sí, pasá, vení. ¿Querés un whiskycito? Sentate. Un mendigo, un muerto de hambre. Vos querías extorsionar a Ramón con su familia, por eso estamos acá, si no le pegaban un tiro hace día. No, déjame a mí, voy a tu casa y le pego un tiro yo. En mi casa yo pego tiro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién te respeta en tu casa? ¿Quién? ¿Este mendigo de mierda? ¿La rata que tenés en el sótano? ¿O la puta esa con cara de nada? Tío. Jefe, ¿se siente bien? Ah, es el olor de este hijo de puta. Ay, agua, agua, tráeme. Lo llevo, limpia. Lo llevo el auto, está bien. ¿Qué hacemos con este? ¡Qué olor que tiene! ¡No lo pueden matar! ¡Déjalo acá! ¡Que se vaya a cagar! ¿Cómo puede estar tan seguro? ¡Te lo juro!
Te lo juro por mi hija. A ver si entiendo esto. Hace un segundo él era un monstruo y vos me venís a pedir ayuda a mí, por favor, porque soy un santo. Ahora él es un monaguillo y el monstruo soy yo. ¿Por qué no te haces ver el cerebro? De nada. Como enfermera sos una mierda. Podría volver a ser puta, que lo hacía muy bien. ¿Sabés que sos como bailarina? Sos peor que Torcuato saltando en una pata. Me debo la trauma. Hija idiota, dámela. ¿Eh? ¿Quién es? ¿A quién? A tu abuela. Ah. Muy graciosa tu abuela. Borracha, una tremenda hija de puta. No te parezcas a tu abuela, sí. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¡Escuchame, hijo de puta! ¿Por qué no lo matamos antes? Tenemos que matarlo. ¡Dame! ¿Qué es eso, dame? ¿Vos le pegás a tu esposa o no? No. ¿No le pegás a tu esposa? ¿Estás preguntando en serio? ¿Con la esposa que tenés? Pero la gente haría cola en la puerta de tu casa para pegarle gratis. Yo pago por pegarle a tu esposa. Te caen en su trampa. ¿Con cuánta gente contamos? Yo tengo a Domínguez, tenés al policía nuevo. ¡Urraca! ¿Me ubicás a Domínguez? Bueno, ¿vos vas a permitir que este rinoceronte me siga diciendo urraca? Bueno, basta con eso, lógico. ¿Son mandadera? Sos mi mandadera, mi secretaria, lo que se te cante las pelotas, la reina de Inglaterra. Anda y fíjate cuántas armas tienes. ¿Sabés contar cuánto tienes? Tanto escándalo por una criatura de la que ni siquiera habla y vio dos veces en su vida. ¿Vos porque te importa un carajo? Tu hija no sabe ni el segundo nombre. Yo tenía... Estas cosas que decís, ¿las decís de memoria o las sentís cuando las decís? Digo, se las dan a estudiar en la academia y están practicando todos los policías. ¿O lo decís en serio? Ah, tu mamá te mandó al colegio. La puta de tu madre. Hablan todas, me siento en el Varsovia, ya no estamos en el Varsovia. No las aguanto más, falta que Dina muestre las tetas. No me faltes el respeto, trauma, por favor. ¿El qué? Necesito algo más, quiero mi bombín. Me importa más el bombín que ellos. No va... Presentimiento, como palpitaciones, como que algo malo va a pasar. Una pregunta, le pegamos un tiro y terminamos con esto en serio. Basta, Samuel, no empecemos. Me hincha los huevos, de verdad, es una piedra en mi zapato este papagayo. No tenés huevos. Fin. O sea, si te pasa algo, yo me pego un tiro aquí mismo, te lo juro. ¿Me das una muestra gratis de eso? Estás asquerosa, Alicia. ¡Urraca! ¡Es tu hermano! ¡Respetalo! ¡Hacé lo que te dice! Mente para buscar las cosas indispensables. Mis galgos. Un galgo cada uno que lleve no le hace mal a ninguno. Mis cremas, las joyas, el anillito que vos me regalaste. ¿Cómo termino yo con ustedes dos? Yo soy un idiota. Vos trataste de robar una criatura, te van a meter presa y el anillo te lo vas a meter en el culo en la ¡con cárcel. El culo de mi hermana! ¡No te metes! Perdón, no, me olvido no que el que puede insultar sobo insulta puteala. No la voy a mandar a una persona, aunque sea que busque los cuadros. ¿A quién voy a mandar? Después no lleva las cosas. Perfecto, donde hay una persona con un plumero en el culo, así la policía ve a dónde va. A ver, ¡nos tranquilizamos! Pero tú cuántos campesinos que trabajan la tierra, meten las manos ahí. ¿Vos trabajaste la tierra alguna vez? ¿Cómo se trabaja la tierra? ¿Vos trabajaste alguna vez? ¿Vos alguna vez hiciste algo? ¿No trabajaste en tu vida vos? Yo le recuerdo que mientras mi difunto hermano estaba difunto, yo me ocupé del negocio familiar y lo hice muy bien. Tocuato, ponelo en vereda. No lo soporto más este hombre. Yo no te aguanto, a vos no servís para nada. Tío, que yo nunca voy a ser pobre. No me hagas esto, es mi peor pesadilla, ser pobre. No quiero ser pobre. Vos sos mi peor pesadilla, ¿sabes? Secuaz, ¿quién es el pelotudo que me pone secuaz? Bueno, tampoco se lo tome tan personal, Tauman. A veces es así. A veces uno está arriba, otras veces abajo. Le tocó a Torcuato estar por encima tuyo. Bueno, él ha sido senador, casi senador, tiene más prestancia que usted. ¿Sabes qué quiere decir secuaz? No. No, me imaginé. ¿Dónde está tu hermano? No sé, está... ¿Tendría de cómplice a su hermana una solterona? Está bien escrito esto. De mal genio que aparentemente, según dicen sus propios empleados, es maltratadora y cruel. Me gusta eso. Además, ¿eh? Es adicta a las compras y a derrochar dinero sucio en obras de arte de dudoso gusto. ¿Qué? ¿Cómo? Esto es lo mejor que dicen que vos. ¿Vos tenías una sirvienta? Sí, Nélida. Nélida, hablo. Dice que ustedes tenían una relación rara. ¿Los vio hacer algo? Vos y tu hermano. FIFA. Cállese la boca. Cuando venga Torcuato le voy a decir que le pegue un tiro en la frente. Cerdo. Roñoso. Cerdo, me dijiste. Nos estamos llevando mejor. Me caes cada día mejor. Me preocupa tu infancia. ¿Qué pasó en tu infancia? ¿Tuviste alguna enfermedad vos? ¿No tuviste alguna enfermedad? ¿Sufriste? ¿Algo que te afectó el habla? ¿Eh? ¿Por qué no decís la R, cerdo? Sí que digo la R, cerdo. Ferrocarril. Ferrocarril.
carreta. Vi a usted le dicen tratante de blancas aquí. Tratante de blancas, como un delincuente lo tratan, y aquí lo más campante. Tratante de blancas me sube el piné. Me parece mucho mejor que Fiolo. Suena a un tipo que maneja plata. Qué ganas de ir al casino. No, a Uruguay vamos a tener que ir a vivir. A Uruguay, no podemos volver a este país. Yo no puedo salir a la calle después de esto. Después de salir en el diario así, de esta manera. No, te vas a cambiar el nombre. Vas a vivir con otro nombre. Ya hice hacer los documentos. Te elegí un lindo nombre. Rosalinda Rubirría. De solo pensar que durante toda tu vida vas a vivir en Uruguay diciendo me presento, soy Rosalinda Rubirría, van a creer que soy francesa. ¿Cuánto falta para irnos de aquí? Me quiero ir. Vas a buscar a mi hermano, pregúntele cuánto falta para irnos de aquí. ¿Qué haces? Anda, si no la aguantas. ¿Podemos hacer un trato? ¿Te callas 3 minutos y te dije un nombre con una sola R? Es un trato. Bueno, sí, hagamos un trato. Yo a cambio le voy a dar 2 bolas de billar para que se las meta en ese agujero que le quedó después de que la polaca le voló los huevos. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a cortar los huevos y se los voy a tirar a comer a los chanchos. No, te voy a cortar los huevos y el pito y se los voy a dar de comer a los chanchos. O te los voy a comer a vos. ¿Qué preferís? ¿Vos sabés que a Hitler le falta un huevo? Me enteré hace poco. Hitler sin un huevo. Yo judío. ¿Qué metáfora se te ocurre con eso? ¡Una metáfora! Todo yo tengo que hacer. Sáquenle la ropa. ¿Vos sabés qué es esto? Se llama el llamado de la muerte. Tu banda, esto. Yo le dije, están comiendo choripán en la costanera, seguro. Bueno, la vida es muy aburrida. Esto me divierte mucho. Esos. Libéralo. Y Alambre también. ¿Dónde está? Otro español. Alambre lo usé de escarbadientes. Palillos, dicen ustedes. Este es el otro español. Ah. Cuando viene un cliente y te dice, voy a tomar cocaína, vos tomás cocaína con él. Cuando viene un cliente y te agarra del pelo, te dejás agarrar del pelo. Cuando viene un cliente y te escupe en la cara, decís, gracias, señor. Riquísimo. ¿Se entiende? Pero pagando, no gratis. ¿Fui claro? Sí. Va a venir caminando Ferreira y me va a reclamar que yo no puedo manejar una puta. Entonces, ¿cómo le explico yo? ¿Qué mierda pasó? No sé, señor Trauman. Yo estaba dando mis... Yo estaba... ¿Qué estabas haciendo? Nada. ¿Dando qué? Mis servicios al señor y de repente entraron todos horribles. Mucha vergüenza. Sí, claro, yo soy pelotudo. ¡Tómatela! ¿Y? Te dije, Samuel. Esta polaca de mierda nos va a traer problemas. ¿Cuántas veces te lo dije? Te y dije son las palabras juntas que más me decís desde que te conozco, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a avisar a Ferreira? No le puedo avisar, se va a volver loco. Lo tengo que resolver yo. Vas a morir, vieja soreta. Vas a morir de una manera tan creativa que vas a morir aplaudiéndome.